Vivimos en un tiempo en el que la educación, el conocimiento, el saber, el desarrollo de la ciencia y la tecnología nos obligan al estudio. Las sociedades más ricas no son las sociedades que tienen petróleo, que tienen gas. Las sociedades más ricas son las que han desarrollado el conocimiento y el saber. Eso es así. El mundo se desarrolló a una velocidad vertiginosa. Y la verdad nos exige adecuar la educación a esa velocidad vertiginosa. El mundo creció y cambió mucho. Y la pregunta que muchos de ustedes se hacen es ¿qué me están enseñando? Porque siento que lo que aprendo no me da un futuro. Pero es verdad que el mundo del presente nos pone otras urgencias. Y una de las urgencias es que cuando un chico termine el colegio secundario tenga un lugar donde trabajar, tenga un lugar donde encontrar un futuro para poder desarrollar su vida. ¿Cuál es el sentido de darle importancia a la educación técnica? Es hacer que entre terminar el colegio secundario y encontrar un modo de vivir y de crecer en la vida, no haya que esperar mucho tiempo. Es poder salir preparado para encontrar un trabajo y poder dedicarse a eso. Es darle instrumentos a los jóvenes para que una vez que terminan el colegio secundario sepan a dónde tienen que ir, qué tienen para aportar, cómo pueden construirse su propio futuro. Por eso ahora, cuyo principal objetivo después de la pandemia es que la Argentina vuelva a educarse, que todos volvamos al colegio, que los maestros vuelvan a enseñar, que los chicos vuelvan a estudiar. Esa es nuestra principal preocupación hoy. Y tan importante para nosotros es la enseñanza técnica. Si la consideramos tan importante es porque nosotros creemos en una Argentina industrializada, en una Argentina que produce, en una Argentina que requiera de técnicos y técnicas que puedan hacer su aporte para que la Argentina crezca, para que la industria crezca. Si la industria crece, crece el trabajo. Si el trabajo crece, matamos a la pobreza. Y si matamos a la pobreza, nuestra sociedad será mejor. Vamos a olvidarnos de tener la cara tapada y vamos a vivir la Argentina que nos merecemos. Ustedes merecen vivir en un país mejor. Un país mejor exige que el Estado esté presente. Un país mejor nos exige que todos, que todas tengamos las mismas oportunidades. Y mientras gobierne esta patria, le voy a dar oportunidades a todos y a todas. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Gracias, chicos. Gracias, chicas. A estudiar el 2 de marzo. Gracias.